Es que como el día de ayer se lo anunciamos también al inicio del noticiero y dándole seguimiento a lo que le presentamos, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron por mayoría la reforma al Poder Judicial. Se estima que en estos próximos días se inicie su debate en el Senado. Esto ha provocado diferentes reacciones, varias reacciones, y la de los congresistas locales pues no pudo faltar. Se dijeron listos para externar su voto cuando sea el turno del legislativo. La diputada local por Morena, Lidia Nayeli Vargas Hernández, señaló que al igual que el resto de su bancada, se siente optimista al respecto de los avances que ha tenido la reforma del Poder Judicial en el Congreso de la Unión. Bueno, pues la opinión que todos los morenistas tenemos y que también, bueno, yo últimamente les he comentado que en mi trabajo legislativo estuve muy cercana con las PPLs y ellas pues son las más interesadas en que esta reforma avance porque les han hecho muchas injusticias, ¿no? Entonces, creo que se tiene que escuchar la voz de la ciudadanía, de todos los mexicanos que votaron para que se haga esta reforma al Poder Judicial y ya no se siga afectando a muchos y nada más se beneficia a unos cuantos. Por su parte, el legislador del Partido de Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, subrayó que su bancada no está de acuerdo con la reforma y que buscarán desde las comisiones y tribunas defender las convicciones de su partido. Y yo lo que quiero dejar hoy en claro es que el PAN estará buscando, como siempre, desde comisiones hasta en tribuna, decir la razón de los procedimientos y de lo que a nosotros nos interesa, porque al final hay una votación a favor del PAN, que tiene una representación, como tú dices, igual disminuida, para no nos alcanza para frenar la mayoría calificada. El congresista local, Cuauhtli Vadillo Moreno, por su parte destacó la labor de los diputados federales, quienes llevaron a cabo una sesión maratónica desde una sede alterna. Sí, la verdad es que estamos muy, muy felices, muy satisfechos de reconocer el trabajo de los diputados federales. Sabemos que llevaron a cabo una sesión maratónica, muchas horas en una sede alterna, pero insisto, nosotros siempre hemos comentado de que el poder reside en el pueblo y el pueblo decidió que se tenía que legislar en esta materia. Ya ahorita se está en el proceso legislativo, va a pasar al Senado de la República. Tengo el conocimiento que por ahí se está planteando de que el domingo empiecen ya a analizar la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República y con ello pues seguir el proceso legislativo. Nosotros, San Luis Potosí, como siempre lo hemos comentado, vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pugnando por ser uno de los primeros congresos en aprobar la reforma al Poder Judicial. Contamos con todas las condiciones, el bloque de la Cuarta Transformación, estamos a la espera solamente de poder ya analizar y discutir aquí en San Luis Potosí esta dicha reforma. Para Noticieros, San Luis Potosí, Christopher Galván.